It has been written since the beginning of time, even unto these ancient stones, that evil, supernatural creatures exist in a world of darkness. And it is also said, man using the magic power of the ancient runic symbols can call forth these powers of darkness, the demons of hell. Through the ages, men have feared and worshipped these creatures. The practice of witchcraft, the cults of evil have endured and exist to this day. Un psicólogo eminente vuela a Londres para asistir a un congreso internacional. Sí, señor. Tiene un antifaz. Necesito dormir un poco y esa luz no me deja pegar ojo. Lo siento, no tenemos. ¿Quiere un somnífero? No, gracias. No quiero acostumbrarme. Discúlpeme. ¿Podría cambiarme de asiento? No puedo dormir. Y parece que estoy molestando al señor que está delante de mí. Oh, me temo que será imposible. El vuelo está completo. Oh, gracias. Gracias. Amanda. Diríjanse a la puerta de embarque número 5.
Ahí viene. Los pasajeros del vuelo 505 de la compañía Pan Am, por favor, diríjanse hacia la puerta de embarque número... ¿Doctor Holden? Sí. Soy Lloyd Williamson, ayudante personal del profesor Harrington. Me alegro mucho de que haya podido venir. El profesor tenía previsto recibirle él mismo, pero él, bueno... ¿Doctor Holden? Sí. Somos de la prensa, señor. ¿Tiene unos minutos? ¿De qué puedo hablarles? De fantasmas. ¿Cuál es exactamente el propósito de la convención a la que asiste? La investigación de informes internacionales sobre psicología paranormal. ¿Psicología qué, señor? Escriban, poderes mentales, adivinación, espiritistas y zombies. ¿Y qué opina usted de las personas de su país que afirman que han sido reencarnadas? Bobadas. Bajo hipnosis, la gente no suele ser tan susceptible al poder de la sugestión. ¿Comparten todos sus colegas su opinión de lo sobrenatural? Es probable que algunos no. Pregunte al señor Williamson, él lo sabrá mejor. ¿Piensa que los que creen son estafadores? Digamos que alguna gente cree sinceramente en lo sobrenatural. Pero según usted, se equivocan. Exactamente. ¿Y los demás delegados? Ahora no hay tiempo, nos espera un coche fuera. Una última cosa, doctor. ¿Sí? Si desacredita a los fantasmas, nos quedaremos sin noticias divertidas. Mis mejores amigos son fantasmas. Pasajeros del vuelo. Telefonista, aún estoy esperando. Lo siento. Por favor, vayan a la puerta de embarque número 14. Podría comprobarlo. Es la casa del profesor Harrington. Ha dado el número correcto, pero lo siento, la línea está fuera de servicio. Oh. En breves momentos, gracias, se efectuará el embarque del vuelo 156. Siento haberle hecho esperar, Williamson. Me decía que el profesor Harrington no ha podido venir. Sí, yo me temo que tengo malas noticias, ¿sabe? El profesor fue hallado muerto esta mañana. Ha dicho muerto. Lamento molestarle, señor Holden, pero hay tanto que hacer y tan poco tiempo. Ahora mismo salgo. La policía dice que Harrington murió electrocutado. Parece que su coche chocó contra un poste de electricidad delante de su casa. Fue un accidente terrible que... Debe haber muerto al instante. El sepelio tendrá lugar mañana. Ahí estaré. Ah, este es Mark O'Brien. Ha colaborado con el profesor Harrington y continuará el trabajo con usted. Profesor O'Brien, debe disculparme. Tenía que recuperar un poco el sueño. Por supuesto. Pero siéntese, no tardaré mucho. ¿Qué es esto? Son parte de las pesquisas de O'Brien y tienen que ver con la investigación del culto satánico de Caswell. Entiendo. Permítame que me vista. Hace poco le escribí al profesor Harrington y le dije que si quería dar con la clave del falso poder sobrenatural de Caswell, lo único que hacía falta era analizar el estado psicológico de algunos seguidores suyos. Sí, pero tuvimos dificultades. El único seguidor que convencimos para que hablase, un granjero llamado Ron Hover, fue arrestado hace un par de semanas por un presunto asesinato. Pero aún nos podría ser útil. Me temo que no. Ha sufrido un colapso y está en un estado de shock catatónico. Le han ingresado en una penitenciaría psiquiátrica. ¿Por qué ha dicho presunto asesinato? Bueno, solo es mi opinión personal. Hace muy poco conseguí animar a Hobart en el psiquiátrico. Bajo hipnosis me hizo este dibujo. Es un poco tosco, pero muy similar a las copias de los viejos grabados y dibujos medievales y que representan al demonio del fuego, invocado por la brujería para destruir al enemigo. ¿Y dice usted que eso cometió el asesinato? Creía que el propósito de nuestro congreso era el de desaprobar ese modo de pensar. Sí, pero lo que Mark quiere decir... Hablaré por mí mismo, Lloyd. Yo también soy científico, doctor Holden. Conozco el valor de la luz fría de la razón. Pero también conozco las sombras profundas que produce la luz. Las sombras que ciegan al hombre ante la verdad. ¿Qué verdad? Mitos. La demonología y la brujería han sido desacreditadas desde la Edad Media, O'Brien. He escrito un libro sobre ello y por eso estoy aquí. Entonces, explíqueme cómo un granjero inculto como Hobart podía saber algo sobre esta criatura cuya leyenda ha persistido de civilización en civilización. Babilonia, Baal, los egipcios, los soteriólogos, los persas, Asmodeo, los hebreos, Moloch. Pase. Buenas noches. Kumar de Bombay se disculpa por llegar tarde. No se preocupe, Kumar. Estábamos a punto de empezar. Este es el doctor Holden.
Mucho gusto. Doctor Holden, encantado de conocerle. Su obra sobre el hipnotismo es una de mis favoritas. Gracias, doctor Kumar. Estábamos hablando sobre diablos y demonios. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo creo en ellos. Absolutamente. Bien, puesto que ya estamos todos, ¿qué les parece si empezamos? Disculpe. Diga. Holden, le habla Julian Carswell. Hablando del demonio. ¿Sí, Carswell? Parece que me está buscando. Sí, pero ¿qué puedo hacer por usted? Solo una cosa. Según la prensa, dirige un panel de expertos para investigar mis actividades, ¿es cierto? Sí, es cierto. Creo que debería pensárselo mejor. ¿Y eso? No se meta en cosas ajenas, ni en las mías ni en las de Hobart. ¿Está de acuerdo? Aunque solo sea por respeto a él, yo haré lo mismo. ¿Cómo puedo fiarme, señor Caswell? Le doy mi palabra. Me temo que no puedo darle la mía. Es una lástima. Tal vez para los dos. O'Brien, solicite que nos entreguen a Hobart para realizarle un examen clínico bajo condiciones de prueba. Es exactamente lo que quería hacer. Y olvídese de esa teoría suya del monstruo diabólico. No tiene ningún sentido. Caswell está preocupado por lo que nos pueda decir Hobart. Eso sí tiene sentido. La biblioteca está ahí delante, señor. Lo siento, señor, pero el último tomo que ha pedido, Verdaderos hallazgos sobre brujas y demonios, no está disponible. ¿Qué significa no está disponible? Debería de estar en la sección reservada. Es la única copia existente. Tiene más de 400 años, ¿sabe? Sí, lo sé. Parece que falta. Es muy extraño. Lo están comprobando. Se menciona en estas notas de investigación. Bueno, no importa. Seguro que encontraré lo que busco en estos tomos. Eso espero, señor. Haré lo imposible por encontrarlo. Disculpe, señor. No he podido evitar oír su conversación con el bibliotecario. Está interesado en el libro Verdaderos hallazgos sobre brujas y demonios, ¿no es así? Sí. Yo tengo una copia que gustosamente pondré a su disposición. Entonces, el Museo Británico no tiene la única copia. Al parecer no, doctor Holden. Tengo lo que quizás sea la mejor biblioteca del mundo sobre brujería y magia negra. Veo que conoce mi nombre. Ah, sí. Y usted el mío. Soy Julian Carswell. ¿Cómo sabía que estaba aquí? Ah, los científicos, cuando no saben explicar alguna cosa de otra manera, lo llaman pura coincidencia. Digamos que es una coincidencia. No me gustaría pensar que he sido seguido desde el hotel esta mañana. Oh, le aseguro que no le he seguido. Solo pensaba que sería beneficioso para los dos que nos conociéramos. Oh, es bastante incómodo hablar aquí. ¿Por qué no viene a mi casa de campo? El libro está allí. Si no encuentro lo que quiero, puede que acepte su invitación. Encantado. Pero una cosa, y entendámonos bien, señor Caswell. Mi investigación sobre usted y sobre su grupo no se detendrá. Oh, pero si me deja contarle, podría persuadirle. No estoy abierto a la persuasión. Pero los científicos deben tener una mente abierta. Y para eso está la investigación. Bueno. De cualquier forma, tome mi tarjeta. Lafford Hall, cerca de Wargrave. Nos veremos pronto, estoy seguro. Oh. Oh. Discúlpeme, pero qué torpe. Lo siento mucho. Aquí tiene sus papeles. Muchas gracias. Adiós. No tarde demasiado. En memoria de Henry Harrington, Julian Caswell le concedió 2 semanas. Thank you.
¿Le ocurre algo, señor? ¿Ha visto al hombre que acaba de irse? Me temo que no, señor. ¿Qué le parece esto? Es una tarjeta de visita. No, me refiero a lo escrito a mano. No hay nada escrito. Ya lo creo, lo he... Olvídalo. No encuentro nada en esta tarjeta. ¿Nada de nada? No. Oh, podría hacer una prueba de absorción, pero eso llevaría tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Esta noche? Bien, llámeme al hotel cuando haya acabado. De acuerdo. Del avión. ¿Conocí al profesor? ¿Y usted? Sí, trabajaba con él. Soy John Holden. Entonces tengo que hablarle. Es muy importante. Me llamo Joanna Harrington. El profesor Harrington era mi tío. Mi más sentido pésame. Gracias. ¿Cuándo podemos vernos? Esta noche. Llámeme al hotel. Muy bien. A la izquierda, señorita. Gracias. Oh, buenas noches. Pase. Gracias. ¿Era verdad que es el doctor Holden? No todos los científicos llevan gafas. Me disculpo por molestarle en el avión. Por cierto, ¿qué era lo que escribía? Cartas a mis alumnos sobre mi viaje a América. Soy maestra, ¿sabe usted? Siento que se interrumpiera tan trágicamente. Gracias. Siéntese, ¿quiere? ¿Le apetece una copa? No, gracias. No le molesta si yo me tomo una, ¿verdad? Hace frío esta noche, ¿no? No, hace calor, mucho calor. ¿Usted cree? He oído que continúa con el proyecto de mi tío. ¿Y? Debería dejarlo. Es la segunda persona que me lo sugiere hoy. ¿Cuál es su razón? Creo que corre peligro. ¿Ah, sí? Encontré el diario de mi tío. Está escrito aquí. Suena como una amenaza. Lo es. Creo que tiene algo que ver con la muerte de mi tío. Le sucedió una cosa horrible. Inexplicablemente horrible. Me gustaría leérselo. Adelante. Vi a Caswell en el concierto del Albert Hall. Pone 3 puntos de exclamación después de esta frase. Caswell es un personaje que puede dar miedo. Lo ha conocido. Esta mañana. Entiendo, pero escuche esto. Caswell fue muy amable. Perdí mi programa durante el concierto y Caswell me dio el suyo. Un bonito gesto ya que me los colecciono. Eso no parece demasiado horrible. Espere. Hoy he encontrado el pergamino en el programa del concierto que me dio Caswell. Había dibujos de símbolos rúnicos en él. Eso no es muy misterioso. Los símbolos rúnicos son la forma más antigua del alfabeto. Están grabados en piedras vetustas como los jeroglíficos. Se supone que poseen poderes mágicos. Pero no es cierto. El pergamino actuó como si estuviera vivo. Se escapó de mi mano, voló hacia la chimenea y se quemó. Creo que por fin sé qué me ha hecho Caswell. ¿Quiere un cigarrillo? No, gracias. Es mucho más que tener visiones de figuras monstruosas con formas tenebrosas y sentirse helado, como dijo usted. Estoy bajo una especie de embrujamiento. Mi mente está desequilibrada. Debo hablarle a Holden de esto. Por desgracia, llego tarde. ¿Usted pretende decirme que a su tío lo mataron con brujería? Como doctor, puedo asegurarle que se equivoca. Es el clásico caso de autosugestión. Pero él estaba seguro de que iba a morir. Y ocurrió realmente de una forma horrible. No pasó nada que no pudiera haber sido un accidente. Verá, señorita Harrington,
Está impresionada por la muerte de su tío. Por favor, no me trate como una paciente mental a la que debe calmar. Y yo también me gradué en psicología. Lo siento, no quería... Podría aprender mucho de los niños. Ellos creen que hay cosas oscuras hasta que les decimos que no existen. Tal vez les estemos engañando. Buenas noches, Dr. Holden. Por favor, me halaga que se haya tomado tanto interés en mi bienestar. No es por usted. Si yo no hubiese estado fuera, mi tío seguiría con vida. Fue un accidente. Yo no lo creo así. Quería muchísimo a mi tío y me gustaría saber exactamente lo que le pasó. Parece que no compartimos ese deseo. Buenas noches. Espera un momento. Diga. Hola. He examinado la tarjeta y no he hallado ninguna sustancia química. ¿Estás seguro? ¿No se borraría en mi bolsillo? Quizá, pero alguna parte hubiera quedado absorbida la tarjeta y mis pruebas lo revelarían. La tarjeta está limpia, se lo garantizo. Comprendo. Muchas gracias. ¿Le importaría acompañarme a Lufford Hall para visitar al bueno del señor Caswell mañana? Entonces creo que... No precipite conclusiones, solo quiero que me preste un libro y hablar de un problema químico con él. ¿Estás segura que es la casa de Caswell? Eso decía aquella indicación. No sé cuál será su estafa, pero debe ser muy lucrativa. Sacrificio humano. Bueno, por supuesto recordáis las palabras mágicas, ¿no? ¡Sí! ¡Vamos! ¿Veis? Un perrito mágico. Bien, ¿quién quiere acariciar el perrito mágico? Y otro, aún hay más. Hace magia. No es más que un mago. Así que era eso. ¿Era el qué? La respuesta a mi problema químico. Y ahora... Bien, niños, portaos bien unos cuantos minutos y esperadme. Ahora vuelvo. Holden, encantado de verle. Espero que no molestemos. En absoluto, el día de Todos los Santos hago una fiesta para los niños del pueblo. Subo inmediatamente. Solo es un bondadoso viejecito. Tal vez sea Santa Claus disfrazado. No, no le había reconocido. Solía ganarme la vida así hace muchos años. Ante ustedes el doctor Bobo, el magnífico. Oh, perdone, la señorita Joanna Harrington. ¿Harrington? ¿No será por casualidad? Sí, era mi tío. Oh. Lo sentí mucho cuando me contaron lo del accidente. Era un hombre de grandes principios. ¡Madre! ¡Madre! ¡Oh! Quiero que conozcan a mi madre. Deben probar su helado casero. Está muy orgullosa de él. Madre, quiero presentarte al señor Holden. ¿Cómo está usted? Y a la señorita Harrington. La señorita Harrington es sobrina de Henry Harrington. El doctor Holden ha venido a por un libro de mi biblioteca. Les he pedido que se queden. Oh, estupendo. Espero que no le molesten las fiestas infantiles. A Julian le encantan los niños. Le gustaría casarse, pero es muy gruñón. Oh, usted no está casada, ¿verdad? No. Oh, pero mamá. ¿Le gusta el helado, querida? Sí, me encanta. Entonces venga a probarlo. ¿Le gustaría probar un poco? Ahora mismo no, gracias. Oiga, menuda casa tiene usted aquí. Sí, sí. Déjeme que se la enseñe. Serpientes y escaleras. Un juego inglés que no conocerá. Si caes en la escalera, subes hasta el último peldaño. Pero si caes sobre la cabeza de una serpiente, vuelves a empezar. Es gracioso. Siempre he preferido caer sobre la serpiente en vez de subir la escalera. Usted, que es psicólogo, debería saber por qué. ¿Quizás sea un buen perdedor? No lo soy. Ni pizca. Dígame, ¿qué sabe acerca de ese libro que busca? No demasiado, solo que el profesor Harrington se refirió a él en sus notas. Una obra notable. Los pocos que la han entendido de verdad han aprendido muchos secretos extraños y aterradores. ¿Solo unos pocos?
¿Tan difícil es de entender? Me he pasado toda la vida descifrándolo. Los hechiceros que lo escribieron sabían que la información era demasiado valiosa para confiarla a cualquier lengua conocida. No era consciente de lo que estaba pidiendo. ¿Usted no cree en la brujería? ¿Y usted? ¿Que si creo en la brujería? ¿Qué tipo de brujería? ¿En la bruja legendaria que cabalga en una escoba? ¿En la bruja que tortura la mente de sus víctimas? ¿O en la aguja clavada en la imagen que echa a perder la mente y el cuerpo? Todo es imaginario. ¿Y dónde acaba la imaginación y empieza la realidad? ¿Dónde está el límite de ese semimundo mental del que usted presume saber tantísimo? ¿Cómo podemos diferenciar entre los poderes de la oscuridad y los de la mente? ¡Deme todo Uy, lo que qué tengo. Miedo! ¡Ah! ¿Pero qué veo aquí? Sí, es chocolate, me parece. ¡Oh! Y aquí también, toma. ¡Mira, chocolate! Son maravillosos. Ojalá los adultos pudiéramos preservar su capacidad para las pequeñas alegrías. Veo que practica tanto la magia blanca como la negra. Claro. No creo que fuera muy divertido para los niños que le sacase un demonio de la oreja. Ni para mí tampoco. Como no estamos protegidos por el círculo mágico, los dos acabaríamos hechos tristes. Y se acabaría la fiesta. Tiene mucha razón. Pero ¿cómo puedo convencerle? Ah, sí. Sí. Ya. Está hecho. ¿El qué? Un mago nunca revela su magia, sea negra o blanca. ¿Y los demás? Probablemente entraron por la puerta de atrás. No sabía que tenían ciclones en Inglaterra. No los tenemos. Seguro que le vendrá bien una copa. El anfitrión perfecto. Por aquí. Lamento haber calculado mal. El viento es más fuerte de lo que esperaba. Demasiado fuerte. ¿Por qué es tan enigmático? Hablaré claro. El ciclón es una especialidad del brujo medieval. Haga caso de mi consejo profesional y limítese a conejitos y perritos. Cree que estoy loco. Desafortunadamente no podrá explicar tan fácilmente su muerte el 28 de este mes que le vaticino en este mismo momento. ¿Con qué habla en serio, eh? Morirá, como le he dicho, a las 10 en punto el 28 de este mes. Se le conceden solo 3 días a partir de ahora. ¿Qué se me concede? Por cierto, su truco con la tarjeta, muy bueno, ¿sabe? Siento que continúe tan escéptico. Pero a medida que se acerque su hora, sufrirá una desintegración mental. Primero, se sentirá débil e inseguro, y luego horrorizado cuando sea consciente del miedo que está padeciendo. Porque lo tiene, Dr. Holden, lo tiene. Lo sufre desde que nos conocimos en el museo. ¿Usted cree realmente en esas tonterías? Le pedí que dejase esa investigación, y quizá lo haga antes de que sea demasiado tarde. Bueno. Es agradable saber que al menos tengo una salida, señor Caswell. La elección es suya. No sé si los diagramas le serán muy útiles, querida. Pero todas estas palabras no tienen ningún sentido. ¿Pero qué lengua es esta? Oh, no tengo ni idea. No sabía que se interesaba por la magia negra, señorita Harrington. Quería ver el libro del que estabas hablando con el doctor Holden, ¿verdad? Pero no entendemos ni una palabra. ¿Qué le interesa especialmente? El poder de los símbolos rúnicos. Sin duda la respuesta a su pregunta está en esa gran obra, pero por desgracia es totalmente ilegible. Todo está escrito en clave. Le dijo al doctor Holden que se lo prestaría. ¿Quiere que se lo lleve? Él tampoco lo podrá leer sin conocer las claves.
El vendaval ha pasado. Estoy seguro de que los dos estarán ansiosos por volver a Londres. Sí. Quiere decir que se ha acabado la fiesta. Lo encontrará en la salita, donde le dejé. Vaya. Bien. Adiós, querida. Nos veremos. Nos volveremos a ver pronto, espero. Sí, gracias. Adiós. Una fiesta estupenda, ¿verdad? Excepto por ese vendaval. He hecho algo mal. Sí, madre. Siéntate, por favor. Yo solo quería enseñarle tus libros. Estás tan orgulloso de ellos. Sí, lo sé. Escucha, madre. Tú crees en lo sobrenatural. Te he mostrado sus ventajas y sus peligros. Sí, Julian. Pues escucha bien esto. No te regalan nada. Esta casa, el terreno, esta vida, no hay nada gratis. Mis seguidores pagan todo esto y lo hacen por temor. Y yo hago lo que hago por el mismo temor. Es parte del precio. Pero si te hace tan infeliz, páralo. Devuélvelo. ¿Cómo se puede devolver la vida? No puedo pararlo, no puedo devolverlo. No puedo permitir que nadie lo destruya de protegerme a mí mismo. No es la vida de otro. Es la mía. ¿Lo entiendes, madre? Es la mía. Hemos llegado. Es lo primero que me dicen en media hora. ¿De qué sirve hablar? No causa ningún efecto. Oh, ya lo creo que sí. ¿Y qué piensa hacer? Reprimirme un poco. Voy a hacerme un sándwich, un vaso de leche y me voy a dormir. ¿Cómo un hombre al que le han dicho que morirá dentro de 3 días puede pensar en irse a la cama sin buscar una prueba que explique lo sobrenatural? Escuche, no soy muy valiente, pero tampoco soy un crédulo. ¿Cuándo volveremos a verla? ¿Para qué? ¿Cree que yo soy crédula? Y guapa. ¿Cuándo? Bueno, yo estaré ocupada revisando las notas de mi tío y... Tengo la agenda completa hasta mañana a las 2, pero aceptaría una invitación para cenar. Venga, diga que sí. Conozco unos experimentos muy interesantes en causa y efecto. Podríamos comentarlos como... buenos científicos, por supuesto. ¿A las 8? Gracias, y no se preocupe, estaré vivo para ver el resultado de la temible predicción del señor Caswell. Buenas noches. Bien que haya venido, Kumar. Buenas noches, Holden. Señor Holden, ¿está enfermo? No, estoy bien. Hola, Mark. Le he llamado antes. Las autoridades me ponen pegas para colaborar en lo de Hobart. La familia tendrá que firmar esta autorización. Si va a ser tan complicado, olvídelo. De todas formas, seguro que no nos sirve de mucho su memoria. Además, he conocido a ese Caswell. Es un estafador inofensivo. Es usted muy escéptico. Eso mismo dijo Caswell. ¿Tomamos una copa? Me vendría bien. ¿Kumar? Caballeros, ¿no han oído nunca que el alcohol es la cocción del diablo? Y puesto que me interesa el diablo, nunca me lo permito. Gracias. O'Brien, ¿no piensa que el escepticismo es la actitud científica? Oh, a veces. Todos los buenos científicos son prácticos. En otras palabras, siempre se debería decir, demuéstralo. ¿Y cuándo se lo demuestran? Entonces lo compruebo. ¿Quiere agua? No, gracias. Todo ese asunto de que un monstruo demoníaco volviera completamente loco a Hobart es el ejemplo perfecto de la autosugestión y de la histeria colectiva. Lo mismo que los platillos volantes. Alguien se imagina que ve luces moviéndose en el cielo. Y en un santiamén,
Unos 1000 testigos histéricos aparecen en todo el mundo jurando que nos atacan los marcianos. Y ahora esta tontería. Incluso afecta a hombres serios como ustedes. Y a veces hasta a mí. La lógica, la realidad de lo visible y de lo tangible, eso es lo que me convence finalmente. Y no los rumores, ni la intuición, ni las sensaciones raras. A su salud. No soñaría en discutir con usted. Dice, demuéstrelo. Yo digo, compruébelo usted mismo. ¿Sabe? Este diablo ha hecho algo muy agradable. Es más peligroso cuando se muestra agradable. Mire, Mark, no quiero parecer arbitrario respecto a lo de Hobart. Ya que se empeña tanto, déjeme que lo piense, ¿de acuerdo? Pero no tenemos mucho tiempo, ¿sabe? Esta es la autorización. Gracias. Me pregunto si alguno de los dos reconoce esta tonadilla. Suena algo así como... Y entonces sigue... Parece una distorsión de una vieja canción irlandesa sobre el diablo, creo, excluyendo el buen diablo presente. Qué coincidencia más extraña. En el norte de la India tenemos una canción muy parecida y también forma parte de un encantamiento. Pues eso sí que es curioso. Supongo que lo habré oído en alguna parte. No paraba de sonar en mi mente. Dígame, ¿qué programa tiene para la convención de mañana? Solo un par de sesiones sobre percepción extrasensorial. La agenda está ahí, en el escritorio. Me gustaría asistir, ¿le importa? En absoluto, me encantaría. Holden, no pensará irse después del día 28, ¿verdad? No. ¿Por qué me pregunta eso? Bueno, porque todas las páginas después del día 28 están arrancadas. Espero que no nos quedemos sin velas antes de que reparen la avería. ¿No cree que es romántico cenar con velas? Sí, pero no en una noche como esta. Tomamos un coñac en la sala de estar. Muy bien, necesito algo caliente. No lo diga, sé que piensa que hace calor aquí. No, no, hace bastante frío. ¿Conoce el antiguo marinero? Vagamente. Lo leí en la escuela. Encontré el libro en el escritorio de mi tío. Subrayó esta parte de aquí. Había un hombre en una senda solitaria y caminaba con temor y pesar, porque sabía que se le acercaba un temible ser con ansias de matar. Espero que no lea un poema semejante a los niños de su clase. Cuando es importante que el niño aprenda algo, utilizo los medios más directos a mi disposición. Lo he cogido, profe. Gracias. Mire, escribió una nota en la página siguiente. Nunca tuve una maestra que fuera tan guapa como usted. Hablo en serio. Y yo también. No negará un moribundo su último deseo, ¿verdad? Me escuchará, quiera usted o no. No le queda mucho tiempo. Hoy he encontrado arrancadas todas las páginas de mi agenda a partir del 22 de octubre. Y yo sé por qué. Murió el día 22. John, ¿qué le pasa? Lo mismo le ocurrió a mi agenda después del 28. Y también sé por qué. Si sabes sumar 2 y 2, te das cuenta de un truco muy evidente. Verá, cuando el hechicero le echa un maleficio a su víctima, necesita hacérselo saber siempre con mucha antelación. Déjeme ver el diario de su tío. Por si le hace sentirse mejor, un pergamino debe pasarse sin que la persona que lo recibe se dé cuenta de ello. Mi madre me decía que no aceptara nada de ningún extraño. Y aún le hago caso. Entonces, ¿qué mató a mi tío? Un accidente contra un poste de la electricidad. Pero solo debería haberse quemado. Su cuerpo estaba mutilado horriblemente. La policía dijo que pudo haber sido un animal. Lo que no dijeron nunca fue qué clase de animal. ¿Y qué espera que haga yo? Nadie se libra de tener miedo.
Tengo tanta imaginación como todos los demás. Es fácil ver demonios en cualquier esquina oscura. Pero me niego absolutamente a que todo esto se apodere de mi sentido común. Si al mundo lo rigen demonios y monstruos, es mejor que nos demos por vencidos. Nadie ha dicho que ellos nos rigen, pero no conseguirá que me rinda ante las amenazas bien calculadas de Caswell, y eso es precisamente lo que él quiere. Porque sabe que no puede resistir una investigación a fondo. Si tiene todo ese poder, ¿de qué tiene tanto miedo? Ojalá lo supiera. ¿Está seguro de que Caswell no le ha pasado un pergamino con los símbolos rúnicos escritos? ¿Y si así fuera? ¿Lo ha hecho? Bueno, podría haberlo hecho en el museo, cuando se me cayeron las notas al suelo. La verdad es que mencionó el museo la otra tarde. ¿Sí? Pero solo recogió los papeles y me los devolvió. ¿Dónde están ahora? En el hotel, supongo. No. Están en mi maletín. Lo he traído. El pergamino. Trata de quemarse. Solo es la corriente. Pero mire cómo intenta llegar hasta el fuego. Es por la corriente de la chimenea. ¿Qué ha hecho que cayera? No lo sé. Disculpe, ¿es esta la granja de Hobart? Un momento. ¿Es la granja de Hobart? Váyase de esta propiedad. Solo quería saber si aquí es donde... ¡No me ha oído! ¡Váyase! Mire, me dijeron que era la granja de Hobart, y si lo es, me gustaría hablar con la señora Hobart. De acuerdo, venga. Siéntese. ¿Qué quiere de nosotros? ¿Ran Hobart es hijo suyo? Era mi hijo. Debe saber que aún no está probado que fuera el asesino, señora Hobart. Vaya al grano. No me interesa si es culpable o inocente. Muy bien. Dirijo a un grupo de científicos y nos gustaría examinarle para intentar descubrir la causa por la que se trastornó. Nosotros conocemos la causa. Déjele en paz. Déjele morir. ¿Tienen pruebas de que fuera el asesino? Él le ocasionó la muerte. Había sido el elegido y se lo pasó a un hermano. Pronto llegará la hora en la que los no creyentes serán malditos. ¿Qué quiere hacer con él? Las autoridades me piden una autorización firmada por el familiar más próximo para que puedan entregárnoslo. Así que quisiera que me firmara esta solicitud, por favor, señora Hobart. ¿Y qué conseguirá con ese examen? Esperamos que bajo hipnosis, que es una técnica especial que usamos, podamos descubrir lo que hizo y lo que vio en el momento del asesinato. Dice que el que murió fue su hermano. No sabía que era de la familia. Era un hermano de fe, un creyente. No como él. Lo firmaré si lo desea. ¿Por qué haces tú por él? ¿Por qué hacemos lo que ellos quieren? Para que todos sepan lo que vio. De acuerdo. Muchas gracias, señora Hobart. Bien. Le informaré de lo que pase.
has sido elegido. ¿He sido elegido para qué? ¿A qué se refiere? Que ningún brazo se alce para defenderlo. ¿Defenderme de qué? El número 44. Gracias. John. Date prisa. Lamento llegar tarde. Acabo de volver al hotel y vi tu recado. No pasa nada por un par de minutos. Quise esperarte para entrar juntos. ¿De qué trata todo esto? Tampoco lo sé muy bien. Por eso te pedí que vinieras conmigo. No quise decírtelo, pero le prometí a la señora Caswell que te traería aquí. ¿La señora Caswell? John quiere ayudarte. Pensé que deberíamos arriesgarnos. A lo mejor podemos enterarnos de algo. Después de lo de esta tarde, debo confesar que hay cosas que no sé. Oh, me alegro tanto que hayan podido venir. El señor Mick acaba de telefonear. Ya está en camino. ¿Y quién es el señor Mick? El caballero que quiero presentarles, la señora Mick, la señorita Harrison, quiero decir Harrington, y el señor Holden. Encantado. Disculpen, por favor. No se preocupen, se resolverán sus problemas, ya lo verán. Eso está muy bien. ¿Puede decirme cómo? Con la sesión de esta noche. ¿Espiritismo? Sí, el señor Mick es un médium extraordinario. Yo le confío todos mis problemas. Ah, ya viene. John, trata de ayudarte. Dije que hablaría con ella, pero esto es absurdo. Todas estas cosas son falsas. Oh, por favor, herir a los sentimientos del señor Mick. Es realmente un hombre maravilloso. Hola, buenas noches. Y buenas, de verdad. Sí. Y quizá haga demasiado calor, señor, pero... Señor Mick, este es el doctor Holden. Así que usted es el caballero con problemas, ¿Magic? La vida está llena de problemitas, ¿no? Señor Holden, ¿cuáles son los suyos? Pero no, no me los diga. Los espíritus a veces toman a mal los antecedentes. Bien, veamos si podemos aclarar las cosas. Como no forman parte del círculo, es mejor que los dos se sienten al lado de la ventana. Vamos, Maggie, no hay por qué hacerle perder el tiempo a esta buena gente. Debo de estar loco para meterme en una cosa semejante. John, por favor. Muy bien, Maggie. Cerezas, cerezas maduras, gordas y preciosas. Encantadas, a los espíritus les gusta. Cerezas, cerezas maduras, gordas y preciosas, vengan a comprarlas. Cerezas, cerezas maduras. Ha ido muy rápido. Les ayudará, ya lo verán. Señora Caswell. Ya le llega. No pueden sentirlo. ¡Chica, se va! ¡Adi Marut!
¡Y de lerote! ¡Y de eso! Ah, es águila carmesí. Es el guía del señor Mick, un gran jefe indio de alguna parte remota de su país, profesor. Vaya, unas muy buenas noches, amigos. Buenas noches, señor MacGregor. Es el señor MacGregor, siempre viene a visitarnos, es amigo nuestro. Hace un tiempo espléndido. Hará muchísimo bien a las flores y también a la cebada. Sí, un tiempo espléndido. Siento algunos extraños entre nosotros. Dos extraños. Pero son muy simpáticos. ¿Querrá incorporarlos al círculo? Oh, es un honor muy grande. El señor MacGregor es muy especial para invitar a alguien. Ah, vengan, siéntense aquí. Mamá, mamá, mamá. Uy, una pobre niña abandonada. ¿De quién será? No la encuentro. No encuentro a Federica. Oh, ha perdido su perro. Johanna. Johanna. Es mi tío. No seas tonta. ¿Estás ahí, Johanna? Sí. Lo está imitando. Pero es mi tío, reconozco su voz. Harán daño al señor Mick. Debo contarle a Holden que no puede enfrentarse. Es demasiado fuerte. ¿Se refiere a dejar la investigación? Esto es de locos. Caswell tiene la clave. Ha traducido el viejo libro. La respuesta está ahí. Ah. ¡Miren! Está entre los árboles. ¡Se acerca! ¡El demonio se acerca! ¡No! Ah. Ah. Ya basta. ¡No encienda las luces! ¡Está en trance! Y un cuerno. Vale. Me siento enfermo. No es usted el único. Va. Aún sigue vivo y no gracias a usted. ¿No sabe que despertar a un medium de su trance es arriesgar su vida? Pero todo era real. Debe hacer lo que le dice. No lo entiende. Señor Holden, no se vaya, señor Holden. Señor Holden, debe escucharme. El señor Mick no sabía nada. Déjalos marchar. Muy bien, sube conmigo. Lo digo en serio, sonaba igual que la voz de mi tío. Era la del señor Mick haciendo imitaciones de gente. Y tu presunta amiga, la señora Caswell, montó toda la escena. Ella defiende los intereses de su hijo, no los míos. Mañana es el día 28. Sería un auténtico milagro que Caswell pudiera cambiar eso. Pero ¿y si descubriéramos que de verdad tiene la traducción de ese libro? ¿Te convencerías entonces de que hay algo de cierto en todo esto? No sería útil. Pues iré a la casa de Caswell a ver si la encuentro. Adelante. ¿Ni siquiera vas a tratar de impedírmelo? Sería mucho más fácil parar el demonio de Caswell que a una mujer tan cabezota como tú. Se ven luces. Si alguien te coge ahí dentro, te acusarán de robo. Caswell no está, me lo ha dicho su madre. ¿Y si te esperase una comisión de bienvenida? ¿Te creerías entonces que la señora Caswell quiere a su hijo y no a nosotros? Espero que ocurra eso mismo. ¿No te das cuenta de que quiero equivocarme? Nada me gustaría más que saber que todo esto lo han escenificado únicamente para asustarte. ¿A dónde vas? Voy a ver si puedo entrar en la casa. Pero era idea mía. No pensarías que te iba a dejar entrar ahí sola, ¿verdad? Iré contigo. No, será más fácil si voy yo solo. Llegaré a la casa sin que me vean si voy por detrás, por el jardín. Tú
Espérame aquí. Volveré enseguida. Verdaderos hallazgos sobre brujas y demonios. ¿Qué ha tirado el atizador? Está ardiendo. ¿En absoluto? Vaya, está más pálido que un muerto. Aquí había algo.
Oh, nada importante. Solo un demonio menor para proteger la salita. Ni comparable al auténtico. Habrá sido menor, pero tenía garras y dientes. ¿Garras y dientes? ¿Has mordido al señor? Oh, sinvergüenza. No te tengo de guardián. Dejé el libro abierto para él. Se llama Grey Malkin. Un nombre de moda para los gatos ingleses en la Edad Media. ¿Sabe? Los usaban en brujería. No fue ese gato. Oh, claro que sí. Le habrá despertado. Y no debe hacerse en las noches de luna llena, cuando vagan los gatos y bailan las brujas. Sí, ellas bailan, las he visto. Usted está trastornado. Al contrario, ¿es usted el que tiene algún cable suelto? ¿O es que cree que irrumpir en mi casa de noche para leer mis notas es un signo de cordura? Me indujeron a hacerlo. Ah, la señorita Harrington, sin duda. Una muchacha horriblemente despierta. No creo que eso le guste. Pero no esconde la cabeza como el avestruz. Cree en lo que puede ver y ve. Cree que ella está viva y lo está. Cree que usted morirá mañana y así será. Julian, he creído... Está bien, madre. Es solo una visita social. El doctor Holden ya se iba. ¿Tiene el coche fuera? Los ladrones no dejan el coche en la entrada. Oh, tiene razón, amigo mío. Salude de mi parte a esa joven tan inteligente. Ah, y si piensa volver por el bosque, puede que le sea desagradable. Le sugiero que vuelva por la entrada. Le encenderé la luz. Tengo una sola superstición. Me gusta volver por donde vine. Un joven muy obstinado. Le digo que no vaya a través del bosque, pero no me hace caso. El bosque estaba muy oscuro y vi humo. Sé que suena locura, pero podría jurar que ese humo me perseguía. Y no olviden que fue Caswell quien arrancó esas páginas. Estoy segura de que el libro tiene la respuesta. ¿Por qué las hubiera arrancado si no fuera? Sí, normalmente se tiene alguna razón para arrancar cosas. Y la sensación de sentirse perseguido. Caswell dice que el doctor Holden morirá mañana por la noche. ¿Por culpa de ese embrujamiento? Maleficio. Olvide el maleficio. Digamos que algo me persiguió. Empiecen por ahí. Ya hemos discutido todo eso. Y francamente, sería conveniente dormir un poco. Es extraordinario cómo se ven las cosas por la mañana. Pero no queda tanto tiempo. Si lo que dicen es cierto.
Lo es, cada palabra. Doctor, no creo que Scotland Yard pueda ser más que un espectador interesado hasta que... Le comprendo. ¿Quiere decir hasta que haya una víctima? Pero si ya hay una, mi tío. ¿Tenemos algo en los archivos referente a fantasmas y demonios? Que yo sepa, no. Ya lo suponía. Tienes razón. Lo veremos de forma distinta por la mañana. Ya es casi de día. Son las 3 de la madrugada, para ser exactos. Muy bien. Si insisten en poner en marcha la cadena, ¿les importa esperar aquí? ¿Tiene un minuto, señor? Tenemos a un tal doctor Holden. ¿El experto en psicología? Eso es, señor. Es un asunto delicado. Dice que le han embrujado. Ya sabe, con escobas y todo eso. Cree que algo le ha perseguido y al parecer va a morir mañana por la noche. ¿Él ha dicho eso? Bueno, él no, pero hay una señorita con él, una tal Harrington. Dice que a su tío le pasó lo mismo. También creía que algo le perseguía y que iba a morir una noche determinada a las 10. ¿Y murió? Por eso mismo estoy tan perplejo. Murió. Pareces enfadado. Quizá porque lo estoy. Conmigo, por traerte aquí. No, conmigo mismo, por no darme cuenta de cómo ibas a comportarte. Mira, Joanna, déjame contarte algo de mí mismo. Cuando era un niño, solía ir por la calle con los demás niños y cuando nos cruzábamos con una escalera, todos la evitaban. Pero yo pasaba por debajo, solo por ver si sucedía algo. Pero nunca pasó nada. Cuando veían un gato negro, se daban la vuelta para que no se cruzara en su camino. Pero yo no. Lo único que hacía todo eso era preguntarme por qué. ¿Por qué a la gente le entra tanto pánico por cosas tan irrelevantes? Y yo he hecho carrera estudiando eso. Tal vez por demostrar una cosa. Que no soy un cretino supersticioso como el 90% de la humanidad. ¿Y de qué escapabas en el bosque? De alguna artimaña. Un truco ideado por Caswell para meterme un susto. Y yo caí en la trampa como un idiota. Pero él mismo te dijo que no volvieras cruzando el bosque. Es cuestión de psicología. La misma que utilizó cuando hizo que tu dulce señora Caswell te contase el cuento de que se había ido. No te preocupes por él. De todas formas, cree que estoy loco. Y yo empiezo a pensar lo mismo. Me he dejado atontar y he caído en este estado de histeria como si algo... Supongo que por culpa mía. No he dicho que lo hicieras deliberadamente. Pero te referías a eso. Buenas noches, doctor Holden. Cuando salga su superior, dígale que solo fue una inocentada. Quiero aclararlo todo hoy, aunque signifique tener una sesión definitiva esta noche. ¿Les importa a ustedes? Bien. Ya han enviado a Hobart en una ambulancia y bajo custodia. Quiero regresar a los Estados Unidos lo antes posible. Yo lo cogeré. Acábese el desayuno. Sí, dígame. Es la señora Caswell. Dígale que me he desnucado. Que me olvide, me ha estado llamando toda la noche. El doctor Holden ya ha salido, lo siento. Ha colgado. Caswell está utilizando también a su madre. ¿Nos vamos, señores? ¿Diga? Sí, señora Caswell. He intentado hablar con el doctor Holden, pero no quiere ponerse. A lo mejor usted puede convencerle. Créame, me sorprendió tanto como a ustedes que Julian volviera anoche. Creo que he encontrado otra manera de ayudar al doctor Holden. No estoy segura de que quiera ayuda. Y aunque la necesite, está claro que no quiere la mía. No lo diga en serio. Tiene que escucharme. Alguien más conoce el secreto del pergamino. Ese Ran Hobart lo sabe. Oh, esta pesadilla tiene que acabar. Debe acabar. Ahora no puedo hablar. Julian, yo... Sí, madre. Por favor, Julian, trata de entender. Creo que eres tú quien no lo entiende. Thank you.
todos los presentes sabemos que a través de la hipnosis podemos descubrir en la mente humana hechos a los que no podemos acceder a través de la memoria. Se ha dado muchísima publicidad últimamente a personas hipnotizadas que supuestamente recuerdan una existencia previa al nacimiento. En todos estos casos debemos preguntarnos, ¿las personas hipnotizadas siempre dicen la verdad? El tema de la hipnosis nos lleva a presentar el estudio e investigación del difunto profesor Harrington sobre seguidores del culto satánico que practican la adoración al demonio. Vamos a realizar un experimento en este estrado con un tal señor Ran Hobart, quien por una experiencia relacionada con la adoración al diablo ha perdido todo contacto con la realidad. Profesor O'Brien, el estrado es suyo. Tenemos aquí a un sujeto extraordinario. Desde hace cierto tiempo, este hombre se encuentra en el estado en que le ven. No es capaz de responder a ningún estímulo exterior. Su experiencia, fuese la que fuese y que esperamos descubrir aquí, le ha dejado en un estado de absoluta inmovilidad catatónica. Cuando empecé a investigar este caso, cómo hipnotizar a una persona insensible era mi mayor duda. El procedimiento puede parecer algo traumático, pero es necesario. El único modo de sacar su mente de la oscuridad profunda en la que se ha sumergido como autoprotección es vía shock terapéutico, eléctrico o químico. Para nuestro propósito de hoy usaremos pentotal y después anfetamina metílica. Solo ve esto. No ve nada más. Solo la luz. Solo esto. Solo ve la luz. Mírela. Solo ve esto. No ve nada más. Solo ve esto. Los párpados se le caen. Cansado. Está cada vez más cansado. Va a dormir. A dormir. Tranquilo, tranquilo y sosegado. Descanse. Duerma. Y ahora no oye más que mi voz. ¿Me ha entendido, Hobart? No oye más que mi voz. El paciente está ahora en trance y obedecerá las órdenes del doctor Holden. Anfetamina metílica. ¿Desea proceder? No, se lo pasó a usted. Hobart, ahora escuchará la voz del profesor O'Brien. A partir de ahora, será su voz y solo la suya la que oirá y obedecerá. ¿Me ha comprendido bien? Hobart. Sí. Puede oírme. La mía será la única voz que oirá, ¿comprende? Sí, solo la suya. Hobart, ¿cuál es el dogma del verdadero creyente? Para los que somos creyentes, el mal es bueno y el bien malo. Continúe. Si blasfemas y profanas, en el reino del pecado, donde debe estar el hombre, te encontrarás a ti mismo.
¿Y quién le reveló eso, Hobart? ¿Quién? El que nos ha dado la sabiduría del verdadero creyente. Julian Caswell. Sí. Ahora quiero que dé un salto en el tiempo. Es la noche del demonio. No. No. Hágalo. Es la noche del demonio. No, está ahí. Lo veo. En los árboles. Y el humo. El fuego. Se me acaba el tiempo concedido. Hobart, ¿qué quiere decir con concedido? No está sintonizado con usted. ¿Quiere que se lo pase? Sí, por favor. Hobart. Desde ahora la única voz que oirá es la del doctor Holden, ¿me entiende? ¿A qué se refiere con tiempo concedido? Para prepararme a morir. ¿Por qué debe morir? Me han elegido. ¿Cómo morirá? Me pasaron el pergamino. Lo cogí sin saberlo. Hobart, abra los ojos. ¿Es este el pergamino? No, no. Se lo pasé otra vez al hermano que me lo había dado. Era el único modo. Tenía que devolvérselo. Yo no quería, pero era el único modo de salvarme. Para salvarse, tenía que devolvérselo al que se lo había pasado. Sí, sí, así era. Y el demonio se lo llevó. A mí no. ¡A mí no! Y usted intenta pasármelo de nuevo. ¡Pero no lo cogeré! ¡No lo haré! ¡Porque no! ¡No lo cogeré! ¡Déjalo escapar! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Sucio del fuego! ¡Tirado fuera del fuego! ¡No! 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 Esto es terrible. Terrible. ¿Puede conseguirme un coche para ir a Lufford Hall? Puede usar el mío. ¿Pero por qué quiere ir allí? Tengo que devolverle algo al señor Caswell. Deme las llaves. Aquí las tiene. Doctor Holden, espere. No creo que esté ahí. ¿Cómo lo sabe? La señora Caswell me lo dijo antes por teléfono. Y conociendo su postura, le dije que no estaría interesado. ¿Lo está? Sí, lo estoy. Me repetía que todo acabará mal, pero ¿por qué lo diría? Siga. Apenas la entendí, pero parece que su hijo se va a Southampton esta noche en el tren de las 8:45. ¿Sabe usted por qué? No menos cuarto. ¿Ya ha salido el tren para Southampton? Aún está en el andén. Deme un billete, por favor. ¡Su cambio, señor! Thank you.
Amigo mío, le estaba esperando. Joanna. Primera fase de hipnosis. Oh, era una manera conveniente de parar una charla ociosa en el tren. No le he hecho ningún daño. La sacaré de ella. Ya. Despierte. Ha venido un amigo. Hable con él. John. Esto es un rapto. Y lo sabe. Oh, por Dios, no. No, no. Vino voluntariamente. Ha venido voluntariamente, ¿verdad? ¿Recuerda que lo hablamos durante mucho tiempo? John está asustado. Te tiene miedo. Y yo que creía que era al revés. Trata de escapar de ti. Ya ve por qué la dormí. Una charla ociosa. Caswell, ahora ya sé que tenía razón y que yo me equivoqué. ¿De verdad? Pero aún tengo una salida como usted me dijo. Tome. ¿Qué es esto? Léalo. Usted quiere que reconozca su poder. Puede mandar esto a cualquier periódico y hacer copias para todos sus seguidores. ¿No es lo que quería? Sí, pero ahora ya es tarde. Faltan 6 minutos para las 10. Bueno, supongo que fue culpa mía por no hacerle caso a Joanna. Siento no haberte hecho caso. Quiero darle las gracias por convencerme de la existencia de un mundo que jamás creí posible. Ojalá hubiera comprendido antes. Supongo que me queda tiempo para un último cigarrillo. ¿Joanna? ¿Caswell? No, no, gracias. He dejado de fumar. Debe haber sido hace muy poco. ¿Tiene cerillas? Sí, por supuesto. Gracias. No, no importa, quédeselas. Ya no las necesitaré. Es muy generoso. Bueno, les dejaré solos. Sé que hay sentimientos entre ustedes y querrán estar solos. Siéntese. Su generosidad se hace más abrumadora cuanto más se acercan las 10 de la noche. Se quedará conmigo, Caswell. Ha vendido sus malas artes demasiado bien porque ahora sí le creo. Creo que en 5 minutos pasará una cosa monstruosa y terrible. Y cuando ocurra, usted estará aquí para que le pase lo mismo que a mí. Está loco. No puede hacer eso. ¿No? Se queda aquí, Caswell. Se quedará aquí conmigo. ¡No! ¡Suéltelo, Holden! Este hombre está loco. Debo irme. Está bien, doctor. Somos la policía, como Holden sabe. Le estábamos siguiendo de lejos a petición suya. Por suerte para usted, como verá. Sí, claro. Gracias. Es obvio que Holden tiene un pequeño complejo persecutorio. Nos dijo que le echó un maleficio. Eso es absolutamente ridículo. Discúlpenme, bajo en la próxima parada. Miente, ha comprado un billete para Southampton. Lo vi yo misma. Esto es absurdo, puedo bajar del tren donde quiera. Tome su libro, señor Caswell. No, 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 no es mío, lo encontré cuando subí al tren. ¿Y su maleta? ¿Mi maleta? ¡Tren! Ah, oh, sí, sí, claro. Me voy. Pasajero. Esto también es... ¿El abrigo y el sombrero, señor? ¿Mi abrigo? Oh, sí, sí, gracias, soy muy olvidadizo. Muchas gracias. Me lo ha pasado. ¡Me lo ha metido en el bolsillo! ¡Eh, espere! 2 minutos para las 10. ¡Vamos! Thank you.
¿Qué ha sido eso, amor? Hay un hombre en la vía. ¿Qué ha pasado? No lo sé, pero parece que le ha arrollado el tren. Tal vez es mejor no saberlo. Debe haberle atropellado y arrastrado. Yo creía que estaba en la otra vía, señor. No sea ridículo, Sim. Mírelo. El tren lo ha arrollado. Tienes razón. Tal vez es mejor no saberlo.